Muy buenas tardes, qué bueno encontrarnos una tarde más en este programa que nos hace pasar un buen rato en el tiempo. Y a ver, si yo le hablara a usted del barrio de San Sebastián aquí en Matanza, usted quedaría igual que yo, con la boca abierta, diciendo, bueno, ¿y este barrio San Sebastián existe en Matanzas? Bueno, yo no soy quien le va a develar esta incógnita, sino que se la va a develar nuestro querido doctor Ercilio Bento Canosa. Sigue usted sorprendiéndome, profesor. Menos Mientras más leo sus guiones, más me voy a la búsqueda mal. de la historia de mi Matanzas, de nuestra Matanzas. Bueno, barrio de San Sebastián. Vamos a hablar sobre este barrio. Según leí en sus apuntes, en lo que usted me prestó para prepararme, nace o se pretende que nazca a partir de 1700 y un poco, producto de toda esta quizá actividad incipiente económica que comenzaba Matanzas en el puerto Matancé. En realidad, bueno, un saludo para ti y para todos los televidentes que están en sintonía con nosotros. Lo que se iba a construir ahí es una ermita. Y es un proyecto que está en el marco de los, no voy a decir de los actos fundacionales, porque no fue en esa fecha, pero sí digamos que en el lapso de todo este proceso de fundar la ciudad. Se decide fundar ahí la ermita de San Sebastián. San Sebastián es un santo de la cristiandad que es muerto bajo el dominio de Diocleciano en el 285. ¿Cómo conocemos hoy el nombre de lo que se iba a llamar San Sebastián? ¿Dónde está ubicado? Bueno, ese barrio está ubicado, a ver, es un barrio que no es barrio, porque el primer barrio de Matanzas es el barrio de la Marina, De la Marina. con otro propósito distinto, un barrio comercial. Pero es que este barrio que no llega a convertirse como tal en un barrio, desde el punto de vista, como pudiéramos entenderlo, Versalles, Pueblo Nuevo, Simpson inclusive, no llega a tener esa categoría. Estaría delimitado por las calles de San Fernando, fíjense, voy a decir San Fernando, el San Sebastián, La Cantera y Nueva del Ojo de Agua. ¿Qué calles son esas? Bueno, por favor, dígame. Bueno, pues Ahora me estoy más curioso estoy todavía. hablando de Manzano, Daoiz, Velarde y Salamanca. Oiga eso. O sea, que Esa hacia era la la, zona alta de sí, pero Matanzas. esos son los nombres que tenía. Ah, porque esos son los nombres que. Exactamente. Entonces, la delimitación sería Ayuntamiento, Santa Isabel, Salamanca y Santa Teresa, Sea, ese espacio. donde está un ojo de agua. Porque ese ojo de agua siempre estuvo allí. De ahí se proveían de agua los matanceros, pero además hay unos baños, los baños de Santa Rita. Y Ya. todavía hay unas instalaciones ahí que muestran que el agua está el pompón al lado. Exactamente. Ese era el área de San Sebastián. Bueno, vamos a hablar entonces de desde cuándo aparecen las actas capitulares que se le puede llamar a este espacio, o sea, que ya está poblado, que ya es un espacio donde se reconoce como barrio. A ver, la palabra poblado es relativa. No es tan poblado. Porque realmente una cosa que lo impide es la siena de Yumurí. La siena de Yumurí no deja que todavía esta sea un área poblada. Hay que tener en cuenta que la ciudad no adelanta mucho más allá de lo que es la segunda plaza de armas, Parque de la Libertad. Llegado hasta ahí Hasta entonces ahí nada la más. ciudad es una cosa. Está, en el mapa era una cosa, pero en la práctica era otra. Inclusive la doctora Alicia García trata esto del poblamiento, la doctora Silvia Teresita Hernández también, de lo que es poblamiento temprano. Pero es que sucede un detalle interesante, sobre todo en el siglo XIX y finales del XVIII. Y es que la población que va a ir creándose los cabildos no puede pasar del límite de la calle de hoy. O sea, no podía subir de Daoiz hacia lo que es hoy Calle del Medio, por No, ejemplo. pues no, ni remotamente. Ni Ni remotamente. remotamente. Entonces estaba, que es lo que va a dar lugar a una población que se va a ir agrupando allí en ese espacio, que es lo que conforma ahí un poco lo que es la Marina. Y entonces sí va tomando el nombre de Barrio de San Sebastián, aunque hoy en día el nombre no subsiste. Ahora, ¿qué No. pasa? Los documentos de la época, del siglo, sobre todo siglo XVIII, 1785, hablan de un litigio entre una señora que era propietaria de más de 2.000 solares. Oiga. 2.000 solares, que es María Jesús Alonso de Armas. Entonces hay una litigio, inclusive importante, con José Contreras, que es un personaje que está, José Noriega, perdón, José Noriega, que no tiene tanto, pero ella tenía, es normal que va acaparando eso porque lo hereda de su marido, quien a su vez se lo compra otra persona. Pero entonces cuando uno mira las actas capitulares de esa época, mira los documentos,
la cantidad de litigios que había en enorme. Hay que tener en cuenta que Matanzas se funda en un lugar equivocado. Matanzas se funda, en vez de eso lo trataremos en algún programa. No, Matanzas ahora sí, se, sí, ahora no. Sí, hace falta que lo trate ya. Bueno, sí, Matanzas. No, Matanzas, me refiero en un programa ya. Qué bien, no sabía eso. A las Clarisas le compran el Corral Matanzas. Ya. Pero la ciudad se funda en el Corral Yumurí. Y un buen día se dan cuenta que la ciudad está en un terreno que no le pertenece. Y ahí empiezan los problemas. Porque entonces los que eran propietarios legales de los terrenos de Yumurí empiezan a reclamar y decir, esto es mío. Y entonces no podían mover la ciudad. Y entonces hubo que hacer una permuta del lugar. Y en eso está esta señora que le ganó al Cabildo el pleito. 2.000 solares, sí, se lo ganó, 2.000 solares. Existen, bueno, usted me ha hablado de actas capitulares. Sí, las actas capitulares. Pero existe, por ejemplo, algún documento que dé, o sea, sentado de fe. O sea, de fe que existía, esta señora era la dueña. Sí, cómo no. Si sí. Es que cuando uno lee esos documentos, la oficina, yo debo tener alrededor de más de 3.000 documentos. Oiga. Sí, digitales. Pero cuando uno los lee, uno dice, bueno, esta persona, a falta de otro entrenamiento, nada más que podían estar poniéndole pleito a todo el mundo. Era un... Claro. Pero, pues, claro, a ver, cuando estamos hablando de 2.000 solares, no son solares poblados. Son territorios. Son territorios. Son territorios, pero que tiene hay ganado, siembra. Y esta persona, bueno, estaba en el litis siempre constante por limitaciones, etcétera. Pero el cabildo estaba ocupado constantemente con estas cosas. Y este barrio, como decía, tiene vamos a decir, es barrio entre comillas. Porque uno dice hoy, empezamos por ahí, sí. Uno dice, el barrio San Sebastián. Bueno, ¿Cuál es? Van a remitir entonces quizás a Pueblo Nuevo, donde si hay una calle que se llama San Sebastián. San Sebastián. Pero uno dice ahora, la calle nueva del Ojo de Agua, ¿cuál es? Es Salamanca. Que todavía tiene, hay, a ver, digamos, hay una estructura, digamos, urbana, yo diría que un poco que poblacional, que tiene una reminiscencia de lo que fue la población de ese tiempo. Mira qué bien. Y no estoy hablando de una ascendencia directa, estoy diciendo de cómo las circunstancias sociales fueron arrimando a ese borde, a una parte de la población, que después se extiende hacia arriba, porque el límite más allá no podía brincar el río, hasta, porque en Versalles no, y entonces empieza a subir y es el origen del barrio de Cinzo. Me hablaba usted de estos litis que tenían esta señora, bueno, los hacendados del momento, de la época, pero esto no impidió que siguiera creciendo San Sebastián. Bueno, en la medida en que se va creciendo la población lentamente. Hay que tener en cuenta que en Matanzas hubo más de 100 cabildos. Eso es de una riqueza cultural increíble. Más de 100 cabildos, con diferentes nombres cristianos, excepto algunos, quiero decir, el santoral católico. Excepto algunos que sí tenían Congo Grande, Congo Musunga, Congo Chiquito, Congo Francés. Pero la mayoría eran Santa Teresa, San Sebastián, San José, San Antonio, Caridad del Cobre, en fin. Que tenían que hacerlo de alguna manera para no dar a entender realmente lo que había de la puerta hacia adentro, que era el rescate de sus tradiciones, de su cultura, de sus prácticas religiosas. Pero eso molestaba, el toque de tambor molestaba. Ah, es por eso entonces. Hombre, que claro, no lo dejaban pasar. No lo dejaban. De la calle de hoy, el que más logró acercarse iba a Manzano. Pero no mucho más allá. Porque había un rechazo que eso ocurriera, hay que tener en cuenta la marginalidad y la discriminación que existía. Y entonces este barrio de San Sebastián existe más bien en, digamos que en teoría, que en práctica, ¿no? Porque uno lo dice hoy, uno le dice a cualquiera lo que iba, oye, el barrio de San Sebastián aquí, ¿cuál es? Y le va a decir, yo no sé. Bueno, vamos a hablar un poco sobre este tiempo del barrio, del momento ya fundacional, profesor. En el momento de fundación de la ciudad de Matanzas, ya este barrio, vamos a decirle barrio, como usted dice, por darle una denominación, ¿ya existía? No tiene nada, o sea, fue mucho tiempo después de momento fundacional. No, y tiene la característica que es un barrio que no es barrio. Ya. Porque realmente hoy en día uno dice, barrio de San, no existe. Que fuera creándose, porque es que lo que le da nombre es la ermita. La ermita le da nombre a la calle. Calle que está en un mapa, pero que no está en la realidad, no existe. Existe una delimitación topográfica, pero que ahí no hay nada. Las calles principales eran lo que es hoy la calle del medio, Milanés. Y río, ya. Y que por lo que usted me está diciendo, o al menos yo voy entendiendo, llegaba hasta Ayuntamiento. Sí, no, un poquito más, quizás Santa Teresa. Santa Teresa. Porque estaba la plaza fundacional. No, pero la plaza, esa parte no era plaza. Eso empieza ya a partir de 1801, 1804, es cuando empieza a crearse el espacio, porque hay una razón. Siglo y pico después de fundación de la ciudad. No, es que hay una razón. La plaza de la Vigía, lo que tiene delante es una ciénaga, y está en pendiente.
Entonces, no era, a ver, esa plaza estaba destinada a ser así, no es que la hayan hecho mal, estaba en las ordenanzas reales de la época, en la proyección urbanística estaba diseñado que esa plaza se pusiera allí, pero que fuera práctico es otra cosa. Y entonces había que acercarla un poco al centro, ¿no? Ponerla en un sitio Exactamente. más justo. Profe, me voy a alejar un poquitico de la conversación de San Sebastián. Es una curiosidad a partir de lo que usted me dijo. ¿Quiere decir entonces que el Teatro Sauto está sobre un espacio cenagoso? Bueno, fue un espacio que hubo que rescatar, porque muchas personas creen que hay un río abajo, no hay un río abajo, pero fue el Sea, teatro. eso es leyenda. Sí, leyenda. Leyenda del populacho, de la que nos La creamos leyenda nosotros, resistente, resistente. la leyenda es muy resistente, al extremo que desplaza la historia. Hubo que colocar pilotes para poder dar una cimentación a ese edificio colosal, pero eso era cenagoso. Cuando uno mira el mapa se da cuenta que eso era cenagoso. Bueno, ¿qué se nos pudiera quedar de este tema? De este tema que hoy estamos conversando del barrio de San Sebastián. No, yo pienso que un poco Porque ya el que. tiempo, el implacable, el que pasó, nos está haciendo señas. Bueno, yo lo que pienso es que las personas que viven allí, en ese lugar que, como he dicho, quizás desconozcan que el barrio se llama, o que el lugar se llama San Sebastián, pues bueno, pienso que a través de este programa van teniendo un poco de conocimiento y Claro. sentido de pertenencia a algo que pertenece incluso a los momentos más importantes de la fundación de la ciudad. Así mismo. Bueno, una vez más, gracias, gracias profesor, doctor Esilio Bento Canosa. Gracias por este aprendizaje cada vez que vengo y tengo la oportunidad de Los conversar con dos usted. aprendemos, ¿Eh? los dos Bueno, aprendemos. claro que sí. Bueno, despedimos, usted Sí, despide. claro, sí. Yo lo que siempre le digo a los oyentes, a los televidentes, ¿no? Que es que no hay que olvidar que la memoria es la dueña del tiempo. Nos vemos.